Lunes 8, en la Escuela Alfredo Rebufano. Vamos a tener la presencia del corresponsal de guerra, Nicolás Casanseu. Yo le voy a dejar la palabra al padre Arriague, que es el director del colegio, el que es el organizador y quien es la persona que trae a Nicolás Casanseu. Así que, de parte de SEBEMA, acompañarlo a este gran evento que va a realizar la Escuela Bufano, así que están todos invitados, medios de comunicación y todo el público en general, así que va a ser institucional el día de la mañana, por la mañana y en la tarde van a ver, va a estar todo el día una jornada muy importante. Vamos a bendecir, Dios mediante, por la tarde el monumento, vamos a hacer un acto así para bendecir. Y vamos a tener algunas otras actividades que son relevantes. Por la mañana vamos a celebrar la misa pidiendo por la patria, es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, y va a ser algo más institucional. Después vamos a tener algunas conferencias en distintos niveles de educación y también testimonio de los veteranos de Malvinas. Por la tarde, a partir de las 16 horas, con la presencia de la banda de la policía de San Rafael, vamos a dar inicio al acto por el cual vamos a bendecir, en el cual vamos a bendecir el monumento que estamos terminando con gran esfuerzo. Y después tendremos una conferencia acerca de los héroes de Malvinas a cargo de la doctora Andrea Greco de Álvarez. Y posteriormente testimonios malvineros de los mismos veteranos. Y por último, Nicolás Casanseu, que fue el corresponsal de guerra de esta gesta argentina, que va a estar con nosotros. Y terminaríamos con una peña folclórica para homenajear a nuestros veteranos.